Hola chicas bellas, ¿cómo están? Un saludo para ustedes, un gran beso y sean bienvenidas a su canal Fashion Week, la Week de Moda. Chicas bellas, en esta ocasión en especial les traigo unos diseños de ropa tejida, ropa crochet para bebé recién nacido. Y les tengo excelentes modelos, excelentes combinaciones de colores que pueden utilizar para hacer sus tejidos o que pueden utilizar para mandar a hacer la ropa de su bebé. Como siempre he dicho, cuando nosotros trabajamos con ropa tejida o cuando nosotros queremos estar en la moda crochet, el límite, chicas, es nuestra imaginación. Del resto, podemos inventar, crear los diseños que nosotros queramos para vestir a esos pequeños preciosos que acaban de nacer. Podemos hacer ropa fresca, como para las temporadas de verano, como también podemos hacer ropa súper abrigada para nuestros pequeños. Lo más importante es la comodidad de nuestro bebé. Algo que debemos tomar en cuenta es que la ropa o el tejido que estamos diseñando no sea muy ajustada. Otro detalle a tomar en cuenta es que los bebés en sus primeros días de nacido, ellos crecen muy rápido y pierden la ropa rápidamente. Algo que siempre sucede es que las primeras blusitas, los primeros pantaloncitos que compramos para nuestro bebé, generalmente los pierden en las primeras semanas o en el primer mes de vida. Entonces es importante que si no queremos que nuestro bebé pierda la ropa tan rápido, hacerla una o dos tallas por encima de su talla. Incluso, por lo menos a mí, en cuestión de 4 o 5 días, mi hijo ya había perdido unas camisitas que yo le había hecho pegaditas al cuerpo. Las perdió rápidamente. Entonces, por eso les hago esa sugerencia para que a ustedes no les pase lo mismo. En cuanto a la combinación de colores, diseños y estilos, pues eso depende de sus gustos y de posiblemente la decoración que tengan con el cuarto o la combinación que ustedes puedan crear con el gorrito o con los zapatitos para el bebé o si quizás le queremos hacer algún peluche adicional para también combinarlo. O algún juguete en específico. También he visto que el portatetero se puede combinar incluso con la ropa que lleva el bebé, igual que el portachupón. Entonces, como les digo, chicas, es algo que queda a su imaginación. Si te gusta lo que estás viendo, te invito a que te suscribas a mi canal, ya que próximamente estaré subiendo más videos y un poco más específico, camisas para niños o pantaloncitos para bebé, zapatitos, accesorios para bebé. Entonces, para que no te pierdas ninguno de estos videos, te invito a que te suscribas a mi canal. También te recuerdo que este es un canal de moda y tendencia. También estaré subiendo la última moda para mujeres embarazadas o qué tipo de ropa podemos utilizar después del parto o incluso cómo estar en tendencia, cuál es el mejor corte que nos queda, que nos luce, el color de cabello que se va a estar llevando y así muchos videos más. Por eso te invito a que te suscribas a mi canal para que siempre estés al día. Algo importante también con los tejidos a crochet, es que tenemos que tener especial cuidado a la hora de lavar nuestras prendas o a la hora de lavar estos tejidos para nuestros bebés, ya que no queremos que se dañen tan rápidamente.
evitemos utilizar lavadoras o utilizar cepillos, porque si no lo vamos a dañar muy rápido. Tiene que ser un lavado más cuidadoso, si es posible utilizar los respectivos suavizantes para cuidar la tela. Evitar la exposición directa al sol, por lo menos cuando el sol esté muy fuerte, ya que recordemos que el sol tiende a quitar el color o a poner los colores más opacos. Tiende a despigmentar un poco la ropa. Entonces también tenemos que tener especial cuidado con estas cosas. Hay quienes prefieren lavar la ropa del bebé con agua hervida o agua tibia para un mayor cuidado de la misma. Y por supuesto el uso de algún tipo de suavizante para que el tipo de tela o el tipo de tejido no moleste o no le pique a nuestro bebé, para que no les incomode. Como les dije, la imaginación es tu límite. Por lo menos me encantan estas bragas que se hacen de diferentes tipos de animalitos. Son muy bellas. Y bueno, chicas, al disfrutar al máximo de nuestro bebé, ya que ellos crecen muy rápido, disfrutar la ropa, disfrutar todo de nuestro bebé. Bueno, chicas bellas, eso es todo por hoy. Le invito a que se suscriba a mi canal y nos vemos en un próximo video. Y espero que les haya gustado y que hayan disfrutado al máximo de este video, así como lo hice yo. Chao, chicas.